Fénix se acercó con mucho tiento a la cámara. Los jabalíes que la vigilaban eran calcados al que mató a Adonis. ¿Seguro que Adonis no murió por el tedio que producen tus historias?
Aquí, Fénix descubrió la lágrima que marcó el trágico final de Adonis. El amor que Afrodita sintió por él no moriría nunca. Vale, vale. Estaba triste. Ya lo he pillado.
jabalí fue fatal para el mortal Adonis, pero los que guardaban la cámara no pudieron con nuestra heroína. Otra vez esa sonrisa. Estás disfrutando, ¿eh? Siempre. Salvo cuando el águila me picotea el hígado. ¡Claro! Ahí es cuando disfruto yo. Vuestro mundo fallido no merece mi perfección, pero soy benigno. Yeah.
necesitas algo, aquí me tienes. ¿Te quema algo de Electro en la mano? Thank you.
Las Adonias, la festividad más maloliente, ideal para Adonis. Lo suyo con Afrodita no tenía futuro, él era poco para ella. Las Adonias celebraban la identidad de la mujer. Bailaban en el tejado y llevaban a sus reuniones plantas olorosas, como el hinojo o el repollo. Haciendo honor al espíritu de esta fiesta, ¿no crees que Afrodita es libre de amar a quien quiera? Si va a oler a podrido, claro que no. Pero año tras año, las mujeres esparcen ese olor desde sus tejados. Puede que lo importante aquí sea la libertad de escoger. Fénix iba a tener que participar en el festival si quería abrir la Cámara de las Adonias. Como hagas algún juego de palabras, vas a arder como un rastrojo. Que te veo venir, Prometeo. Cada uno tiene sus aficiones, supongo. Os haré perfectos. Sufriréis, pero habrá merecido la pena.
dentro de la cámara, Fénix encontró una lágrima que Afrodita derramó por Adonis. En serio, no creo que Adonis merezca tanto lloro. Solo era una cara bonita. Lágrima en mano, Fénix abandonó triunfante la cámara. Solo que con un leve olor a col. Ahora que tenía las tres lágrimas, Fénix se dispuso a marchitar la raíz rebelde de Afrodita para abrir su cámara. ¿Sí?
Nada, da igual. Thank you.
Si necesitas algo, aquí me tienes. Thank you.
Yeah.
dioses fallaron al mundo, pero yo soy la perfección. Le quedaba trabajo si quería liberar de verdad a los héroes envilecidos por el influjo de Tifón.
¿Sabes quién está muy mal de la cabeza? Selene, la diosa lunar. Vio a Endymion durmiendo y se enamoró de él. Me pidió que sumiese al pastor en un sueño eterno para poder mirarlo eternamente. No lo harías, ¿verdad? Pues creo que sí. Había bebido bastante cuando me lo pidió. ¿Quién sabe? Hola. Tienes mal aspecto. ¿El orgullo te impide abandonar? A mí también. ¡Fénix! ¡No te acerques a esa cosa! ¿Qué haces tú aquí? Vi el relámpago y, como es natural, vine corriendo para terminar el trabajo. Mi especialidad son las muertes fáciles. ¿Por qué será que no me sorprende? Mira, voy a salvar al ave y no aceptaré un no por respuesta. ¡No! ¡Es una criatura de tifón! Espera, tengo una visión. Me vas a decir que necesita nuestra ayuda y yo te responderé que esperará a que le demos la espalda para matarnos. Luego dirás, Hermes, por favor, no me obligues a chantajearte. Le contaré a Hera lo que hiciste. Y yo diré, no serás capaz. Pero en el fondo sé que lo eres, así que accederé a ayudarte mientras busco el momento adecuado, en cuanto bajes la guardia, para atacar. Me tienes acorralado. Por ahora. Puesto que Tifón trajo a esa cosa del Tártaro, vas a necesitar comida de allí para revivirla. El mismo alimento que ofreció Hades a Perséfone, semillas de los muertos. Y en esta isla solo sé de una. Entonces iré a por ella. Tú no te muevas. ¿El pájaro o yo? Porque dudo que esa cosa se pueda mover. Thank you.
Hola, orgulloso. Traigo la semilla. Lo siento mucho. Vamos, me han entrado ganas de comer muslitos. Invito yo. Vaya, por una vez todo ha sido fácil. Los tenemos asados y aquí mismo. ¡Yuhu! ¡Estás vivo! Muy buenas, orgulloso. Menudo espécimen engreído se ha cocinado Tifón, ¿no? Si es tan amable, excelencia. Creo que voy a llamarlo Eósforo, igual que el lucero del alba. Eósforo dice que todavía está débil y que necesita recuperar fuerzas. Quiere ayudarte en tus aventuras para devolverte el favor de haberle salvado la vida. Además dice que le encanta su nuevo nombre. Le encanta, le gusta muchísimo. ¿A que sí, Eósforo? Te dije que era una buena decisión. ¿Ayudar a un ave maligna resucitada? Perfecto. ¡Lo retiro todo! ¡Estabas en lo cierto! Este pájaro tan bonito nos quiere llevar ni más ni menos que a la sala del tesoro secreta de Dédalo. ¡No puede ser! ¿El inventor que construyó toda la isla? El mismo que vestía y calzaba. Dice que hay una montaña de Electro con mi nombre. Ah, sí. También dice que hay una segunda semilla que puede hacer a Eósforo aún más fuerte. ¿Te lo puedes creer? Hacer buenas acciones tiene su recompensa. ¿Quién lo habría imaginado? ¿La pregunta tiene trampa? Porque la respuesta es claramente nadie. Entonces, hay que encontrar dos pistas que nos llevarán a la sala del tesoro. Y cuando digo nos, me refiero a ti. Una está junto a los huesos del dragón y la otra junto al acueducto. ¿A qué es así, Eósforo? Te he dicho que adora su nuevo nombre, ¿verdad? Ha!
Ha!
¡Soy la verdad eterna! ¡Soy el renacer de vuestro mundo! Fénix dejó caer las lágrimas sobre la raíz, con la esperanza de abrir la cámara. ¡Oh! ¡Oh, Adonis, amor mío! ¿Por qué tengo yo que pensar ahora en ti? ¿Qué me está ocurriendo? Uy, debería ir a ver a Afrodita. Afrodita amaba muchísimo a Adonis. Y yo la desposé con Hefesto. Sí, Adonis era lo que más quería en el mundo. Dejé que lo matase el jabalí. ¿Qué hiciste qué? A ver, no lo maté, pero tampoco moví un dedo por salvarlo. Tenía que haber escuchado a Afrodita.
Afrodita, por favor, cuéntame, ¿qué pasa? Bueno, te agradezco que hayas intentado ayudarme, pero no tenías que haberte molestado. Es que pensaba que si movíamos la raíz podríamos conseguir... ¡Puedo mover esa raíz siempre que quiera! Bueno, desde que regaste mis raíces con la espuma marina, claro. Así que, gracias, pero no hace falta que te preocupes por mi esencia. Espera, he tenido que soportar lo de las lágrimas y esa gentileza horripilante para nada. Estás no muerta para mí. Hermes, por fin me he deshecho de todos mis celos insignificantes y de todo mi egocentrismo. De modo que... ¿Por qué iba a querer recuperarlos? Cierto, no eras la persona más generosa, pero eso no lo es todo. ¿No recuerdas cómo lo pasábamos cotilleando de los demás dioses y criticando las fajas horribles que llevaba Hera a las fiestas? ¿Tenía una color mostaza con la que parecía una zanahoria mustia? No, ha sido un tiempo perdido. Yo tendría que haber sido mejor. Nunca estuve a la altura. Ah, en el nombre de Hades, ¿a qué te refieres con lo de estar a la altura? ¿A la de quién? ¿Pero qué está diciendo? Si no lo sabes tú. Es inútil. No atiende a razones. Prueba a insultar a otros dioses. No, solo me iba a divertir yo. La generosidad es buena y necesaria, pero no en Afrodita. Cuando ella aparecía, todo era más interesante. Daba otro sabor al mundo, ¿sabes? No solo eso, lo cambió literalmente. Fue capaz de iniciar la guerra de Troya con el único fin de ser declarada la más bella. ¡Eso es! No sé si nos dará tiempo a iniciar otra guerra, Hermes. ¡No, no! Vamos a traerle el premio que consiguió a fuerza de vanidad. Algo que deseaba tanto que dejó que el mundo entrase en guerra para conseguirlo. Si lo ve, puede que recupere su deseo. La manzana de la discordia. La manzana de la discordia. La conseguiré lo antes posible. Bien, ahora aburre mucho. Ni siquiera puedo hacer comentarios mordaces sobre el peinado de Perséfone sin que empiece a sermonear sobre los necesitados. Echo de menos a la Afrodita de antes.